Hola Cuervitos, hoy hablaremos de la motivación. En el discurso que pronunció durante la ceremonia de graduación de Harvard de 2008, la autora de Harry Potter habló sobre dos fenómenos que pueden ser cruciales para alcanzar el éxito: el fracaso y la imaginación. Mientras que el fracaso puede ayudarte a entender qué te apasiona y dónde deberás centrar todas tus energías para progresar, la imaginación es lo que te permitirá tener empatía con otros y usar la capacidad de influencia para hacer el bien. No necesitamos magia para cambiar el mundo, porque ya tenemos todo el poder que necesitamos en nuestro interior, la capacidad de imaginar un mundo mejor. Esta maravillosa capacidad es la que nos impulsa a seguir en un mundo positivo, en el mundo de los sueños. Estos no son malos, al contrario, nos dan la pauta de mensajes al universo y eso se cambia y transforma. Yo siempre he dicho, no permitas que nadie interrumpa tus sueños. Motívate todos los días y si ya se cumplió una meta, forma otra para poder seguir adelante. El caso es no estar inactivo de la mente y el corazón. Esto es la vida, esto es nuestros pasos firmes, esto es evitar el Alzheimer. Si automáticamente están seguros de que saben lo que es la realidad y quién y qué es verdaderamente importante, si quieren operar con su configuración predeterminada, entonces es probable que solo contemplen posibilidades desagradables e infelices. Pero si realmente han aprendido a pensar y a prestar atención, entonces sabrán que existen otras opciones. Pero si todo lo haces igual, tendrás en tus manos el poder de vivir una situación lenta y horrible, consumida por las mismas llamas que dan luz a las estrellas, el amor, la comunión, esa unidad mística presente en lo más profundo de las cosas. Eviten ser vulnerables, mis cuervitos. Ese es el mayor poder de la motivación con que cuentas. Yes. Bien, mis amores, ahora nos vamos a la respiración para contactar con Angelópolis. Tómate tu tiempo. Si no te has suscrito, no olvides hacerlo. Esto me ayuda y me hace feliz. Y nuestra tríada de hoy es la estrella, la fuerza y el 8 de varas. Uy, lo que estés esperando, Cuervis, llega muy rápido, las noticias y hechos. Has estado muy ansioso, ansiosa por ellos, pero se están agilizando las cosas. Si no es en hechos aún, los avisos estarán ahí. La fuerza nos marca signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Fíjate mucho en ellos o investiga su signo, es importante, me lo marcan mis seres de luz. Puede ser en amores o en negocios, pero está muy claro el mensaje. Es alguien que se dirige de manera inteligente a tu lado. Es un tip, un alma fuerte, intuitiva, con gran fuerza para separar lo útil de lo inútil. Esto es ayuda para ti, te quita barreras donde las pudiera haber. Ten mucho cuidado con lo que dices, observa la carta, está tratando de cerrar la boca al león. No te metas en problemas, a veces el silencio es la mejor respuesta. La estrella nos dice que es un ideal que has tenido en mucho tiempo y está por realizarse. Observa tu presente, que está preñado de tu futuro. Momento de riego y siembra es tu proyecto para el porvenir, pues te brinda sensibilidad y equilibrio. Lo potencial está en acción. Las estrellas te otorgan encanto y sensualidad. Mira bien la carta. Al contrario de la templanza, este arcano vierte el agua de las ánforas. Esto significa que esa agua ya cumplió su misión. También el 8 de varas significa que tu mente está en actividad. La respuesta podría ser promesa de un nuevo amor. Representa gran celeridad, grandes esperanzas y
La flecha de Cupido, felicidad asegurada. Si es una situación que ha estado estancada durante largo tiempo, puedes quedar sorprendido o sorprendida de lo rápido el avance hacia tu solución. En conclusión, debes estar consciente de lo que quieres y debes tomar la iniciativa para realizarlo. Esta es una época positiva y un tiempo para efectuar los cambios. Ahora sí, mis cuervis, nos vamos a Angelópolis y recuerda los mensajes de Osho de tu piedra y Ángela tu número angélico. No olvides compartir si te gustó. Gracias, gracias, gracias. Esto fue el Búnker del Cuervo.